Las emociones del aficionado es muy cambiante, no solamente la de Monterrey sino a nivel mundial, porque si vos haces un partido contra un gran rival como a la primera fecha ya estás para campeón y a la segunda fecha ya es todo caótico, ya me tengo que ir, ya peleamos el descenso, esas emociones incontrolables del aficionado, eh, difícil que decir, pero sí pedir que siga manifestándose como se manifiesta en nuestro campo de juego. Los jugadores son real, conscientes de lo que vivimos el, el sábado pasado y por ese lado creo que es algo más que decir. Aunque mañana tienen un juego visitante, ¿qué les ha faltado en casa este, para ese ya un tiempo pues considerable de no poder tener el triunfo más allá de que bueno ahí eliminan a Tigres, pero también los elimina el Columbus? O sea, tienen un, una especie de bache en casa... Ya de un buen tiempo sin ganar. De local nosotros seguimos insistiendo en lo que creemos. El primer equipo que nos toca de local es un equipo que le ha costado eh, a Monterrey eh, de local. Si tendremos alguna posibilidad de nuevo contra ese rival, tomaremos diferentes decisiones para poder sacar adelante.